tre punti. Perfetto, perfetto. Zaira sta dando su classe di italiano. Sì, da la vuelta. Ahorita da la vuelta, ven por ahí. Vera, 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 che hai, che vera. Oh, ese es un buen lugar para comprar verduras, no sabía. Wow, oh, mira qué calidad. Wow, wow, wow. Está lleno de gente y nunca me fui de este lado del mercado, creo. Wow, increíble. Oh, mira qué puestecito. Ah, cómo me gusta. Ah, qué se hay de comer aquí. Ah, relleno. Porque no, podemos comprarse un relleno y caer caminando. ¿Qué piensan? ¿Quieres un relleno? Sí. Ahorita va a llegar el molino. Ah, no hay. No tenemos tiempo, amor. Creo que no tenemos tiempo porque tenemos la cita de inmigración. Y sí. Esperamos un poco a ver si llegan los bolillos porque no hay. Y, pero si no, tenemos que ir porque tenemos la cita. Oh, aquí te da el café Ixtapa. Miel natural. Al mercado Solidaridad. Me parece bien, ¿eh? A ver. 180 los camarones. Ya te compré una bolita y rellena de crema pastelera. Tenemos una bolita para cada. ¿Quieres una? Wow. Sí, gracias. No, tú tienes la bolsita, mi amor. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Vamos caminando con esa pelotita que no sé qué es. No hay cantadores aquí. Merda, no sé tampoco qué mercado es. ¿Qué hay aquí? Está riquísima, hecha con toque de canela. Está rica, buena, muy buena. Hay langosta aquí, mira. ¿A cuánto langosta? 3.50, 2.50 el kilo. Está bien. No es para información nada más. Oh, ¿cuánta? Súper ese mercado. Me encanta. Dale, cuántos colores que hay. Ah, sí, aquí es una, esa es una pastelería italiana. De hecho se llama dell'Italiana. Y creo que hay también canolo siciliano. Wow. Increíble. Esa parte de Zihuatanejo me encanta, ¿eh? Wow. Qué restaurante lindo. Dulcito colorado. Wow, qué bonito lugar, la casa de tierra. Creo que es un negocio o algo. A ver, nosotros tenemos, no tenemos tiempo, tenemos que ir a la inmigración que está ahí. Bueno, ya salimos y ahora vamos a comer algo. Tenemos hambre. Vamos a ver ese mercado, lo que hay por aquí. Aquí te dan tacos de barbacoa. También aquí hay los comedores. Aquí te hace huevo al gusto. ¿Dónde? Te hacen tortas. Ah, pero a ver, vamos a ver todo. Son aquí los de cocina. A ver aquí. Aquí te hace pollo, champiñón, chorizo, chorizo, chorizo,
Ah, aquí te hacen también. A ver, ¿te gusta? Bueno, sí, está abierto. ¿Todavía se hace comida? No, ya no. Yo perdí una orden, ¿eh? Hecha. Aquí está. ¿Casa? Está bueno. ¿Qué son los nacatamales? El de hoja de plátano. Ah, se llaman así entonces. Okay, son, tengo de pollo en salsa verde y roja, de puerco en rojo, y en hoja de maíz tengo pollo en verde, rojo y rajas con queso. Ah, ¿y cuánto? ¿A cuánto? A 25 cada uno. El rojo no te pica nada, no pica. Los verdes, poquito. ¿El elote? Este es atole. De arroz y tamarindo. De arroz y tamarindo. Espera, te voy a dar a probar. ¿De cuál quieres probar? ¿De arroz o de tamarindo? Lo siento. No lo vayas a tomar así. Porque si no, si te quemas, Sóplale. Uno para la niña que no pica. Rojo, pollo, bueno. Uno que comen los niños, ¿vale? El rojo. Okay. Rojo. ¿Para llevar? Sí. Por favor. Tú también. Yo quisiera uno de puerco. ¿Uno de puerco? Sí. Siempre para llevar. ¿Y tú, Diego, qué quieres? No, nada. Ya terminé de editar. Ahora vamos a dar una vuelta al Oxxo a comprar algo. Es una caminada de sorpresas caminando de noche. Oh, esto es el sábado antes del cumpleaños de Zahira. Estamos yendo a caminar un poco de noche. Porque la noche es buena. Esa es la situación. Ristorante en todo el lado. Oh, todavía hay la Virgen estilo navideño. ¿Qué juego es eso? Apostando. Ándale, donde. De lujo aquí, ¿eh? Ah, es un restaurante. Muy bonito también, miren. ¡Wow! Aquí hay de muchísimas cosas, amor. Es un Oxxo que tiene de todos, tengo que admitirlo. Han tomado de todo, ya saben, aquí no se queda nada. Estoy mirando, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Wow! Golden, 2 kilos de cacahuate. Esos son buenos. Lleno de conservantes. Hay que hacer algunos compromisos. ¿Con la lengua cómo? Green. Green. Tú búscalo, mamá. Green. ¿Eh? Yeah. ¿Cómo se dice, papá? No, daddy. Emi quiere llevarse un juego, entonces quiere ver cuál juego le gusta. Estamos cerca de playa principal. Ay, ok, gracias. ¿Uno? Sí, uno para ti. Pues
Museo Arqueológico de la Costa Grande, el Macogra. De Italia. De Italia, ok. 10 pesitos por persona es el precio para entrar al museo. Eso me ayuda mucho aquí en Guerrero porque me ayuda a conocer más los problemas del sismo. Al lado de la barquita, en la playa principal, hay también obstáculo. ¿Qué concierto hay hoy? Al rato va a haber un grupo en Domingos Culturales. ¿De qué música es? De todo un poco. Gracias. Que se vengan al rato. A disfrutar, pues. ¿A qué hora empieza? Empieza a las 7. Bueno, temprano. Sí. Gracias. Ándale. Café Marina, aquí, miren. La familia está ahí. Aquí te gusta algo. Mirando la playa. Los pececitos. Mira qué colores, son increíbles. Es de Oaxaca también. Ay. Se tienen que ir a Oaxaca. Ay, son su bolsita. Ay. Una bolsita también. Del Salvador al sureste. Ya están pequeños. Ay, también hay bienes de pueblito. Mira, dentro está el hombre que está trabajando ahora. Esa es toda la obra de arte que has hecho el señor aquí. Esa es una obra de arte. ¡Qué bolsa tan hermosa! ¿Y cuánto necesita para hacer un tapete así? 3 semanas. 3 semanas por hacerlo. ¿Cómo es el tamaño? Ese como un mes y medio. ¡Wow! ¡Ay, mira! ¡Wow! Sí, pero... Ese tiene mucho trabajo. Oye, señor, ¿cuánto cuesta un telar como eso? Aparte tenemos que comprar la malla, puro telar, ¿no? Telar, ¿y la malla? Vale 600 pesos, 575. Sí, debe estar hecho bien porque si no, no va a salir un buen trabajo, debe estar cómodo. ¿Y la altura está a la medida de ustedes? Sí, que quede como 3 centímetros libre. Porque si ponemos en el piso, se pega, ya no se puede abrir. Y más grande cuesta más caro, ¿eh? Sí. Sí, porque si le piden algo más grande necesita... Como un telar de vale como 25 mil o 30 mil pesos. Más grande. Sí. Telar tiene 80 centímetros. De largo no hay problema, 2, 3, 4 metros. Pero de ancho, 80. ¿No? 80. Sí. De hecho, si uno pide un tapete grande, el maquinario que cuesta, que el telar es grande y cuesta muchísimo, y el precio es también por el telar. Entonces ahora estamos en la Zapoteca. Sí, van a encontrar toda la artesanía de... ¿Cómo se llama el señor? Teotitlán del Valle, el nombre del pueblo donde viene, en Oaxaca. Aquí en Zihuatanejo.
en la playa principal y bueno, es fácil de encontrar. Donde está el campo de basquetbol, se continúa un poco y aquí hay el lugar. Sí. Ah, eso es pueblo de ustedes. Oh, aquí hay plata de Taxco en todo el lado. Miren qué belleza. Bye. El video terminado. A la próxima. Bye. Nos vemos otro día. Pasa que acompañando a mi mamá también. Bueno, me voy a comprar uno para que voy a elegir. Bye. Bye.